Nuevamente, amigos, vamos con las noticias del día. Empecemos por la agenda del presidente Toledo. El día de hoy se reunió con un grupo de familiares de las víctimas del proceso terrorista en el Perú. Sobre todo estuvo con familiares de los estudiantes asesinados en La Cantuta y ha ofrecido ya formalmente que la próxima semana el presidente de la República hará un pronunciamiento sobre el resultado de la lectura y estudio del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este pronunciamiento, por cierto, ha sido esperado por los familiares y por el país entero. Los familiares reclaman que se cumpla con el programa integral de reparaciones. Nosotros estuvimos la semana pasada aquí con la doctora Isabel Coral del programa de apoyo al repoblamiento y ella señalaba que solo para atender las necesidades que emanan justamente de la violencia en las comunidades rurales del Perú se requiere de aproximadamente 700 millones de dólares en un programa de reparaciones colectivas para los próximos 6 años. Ojalá que ese presupuesto sea considerado en la presentación del presidente.